No voy ni a moverme. Hola, amiguines de la floja. Aquí me entalé la cámara encima de un cojín para hablarles el día de hoy. Día lunes, pero ya son más de la medianoche. Estoy acostada, como podrán ver. Son las 2:30. No les había hablado así directo desde el sábado, podría decir. Ah, sí, el sábado temprano que les estaba hablando y se me acabó la batería. Y ahí me estaba yendo a Quillota, así que de ahí que no había cargado la cámara hasta hoy día que volví a Viña. Todo lo que les grabé entre medio fue con el celu, las caras de la Rosita y todo eso. Cuento un poco del finde. En ese rato me llegó una caja de Ailani muy grande, que no se las pude mostrar por aquí. En ese rato quería puro ir saliendo ya al tiro a Quillota porque quería llegar temprano. Y terminé llegando 20 para las 4, así específicamente a mi casa. Porque yo aquí viajo en metro, yo tomo el metro aquí en Viña del Mar y el metro atraviesa Quilpué, El Belloto, Villa Alemana, Peña Blanca y llega a Limache. Ahí termina la línea del metro. El metro Valparaíso conecta Limache y Valparaíso. Todo eso en el mismo metro, ¿ya? En un solo tren. Y de vuelta, metí varios, pero me refiero a eso. La primera estación es Limache y la última es Puerto en Valparaíso, la Plaza Sotomayor. Llega hasta Limache el metro, pero de ahí hay varias conexiones al interior por medio de un bus de acercamiento que se llama Bus Metro. Y ahí salen buses llegando a Limache, buses que salen a Olmué, a Limache Viejo, a Quillota y a La Calera, ¿ya? Todo eso que es para el interior y que para allá no llega el metro. Entonces cuando yo llego a Limache ahí tengo que tomar una micro y eso me va a dejar ya en Quillota. Lo malo es que ahora con pandemia esas micros tienen una frecuencia mucho más extensa y no salen al tiro. Antes llegaba un tren a la estación de Limache y tú te subías a la micro y te ibas. Como que la micro estaba esperando que se llenara con toda la gente que salía de ese tren y se iba. Ahora no.
La frecuencia es tan así a lo lejos que uno llega y hay que esperar que llegue otro tren y que se baje más gente y ahí se va. Para ir a Quillota sirven las dos micros, la específicamente de Quillota y la de La Calera, porque la que va directo a La Calera tiene que pasar sí o sí por Quillota. Yo generalmente tomo la de La Calera porque las dos me dejan cerca de mi casa. De Quillota pasa primero por varias poblaciones, después por el centro, la plaza, y ese día yo iba llegando a la estación, llegué a la estación a las 2:20. Yo dije, ah, voy súper bien porque quiero llegar, mi idea era llegar antes de las 3, po. Yo iba a subirme a la micro de Calera cuando habían personas ahí diciendo, la de Calera sale un cuarto para las 3. Y yo dije, o sea, demorar mucho, tengo como casi 20 minutos aquí para esperar, así que me voy a subir a la de Quillota. Claramente la otra iba a salir más tarde, no sé por qué dijeron eso. Subí a la de Quillota pensando que iba a salir al tiro y no salió. Y yo sí que como que hoy estaba ahí y ya no me puedo cambiar de micro porque hay una salida distinta donde uno pasa la tarjeta. Entonces uno pip, pasa por la salida de Quillota y te cobran un cierto precio. Y pasas por la salida de Calera y otro precio porque obviamente es más lejos. Porque aquí el cobro del pasaje no es como el metro de Santiago que tú te metes y ahí te cobra. Acá no. Tú te metes, te valida y te cobra cuando sales, en la estación que sales. Y ahí es distinto precio. La cosa es que ya no me podía salir de esa micro y yo dije, ya filo, pues cuando llegue otro tren nos vamos a ir. Pues. Llegó otro tren, se subió gente en las dos micro y la de Calera se subió la gente y se fue. Y eso era un cuarto para las 3. Yo ya había esperado. Y se subió gente en la de que yo estaba. Y la cuestión no se fue. Y esperó que llegara otro tren más. Salió a las 3 de la tarde. De Limache a Quillota. Y de Limache a Quillota son como 20 minutos. 15 a 20 minutos dependiendo cómo esté el tráfico. Y entonces después llegué a Quillota. Y la micro tenía que pasarse toda la vuelta. Llegué a mi casa. Y así como pasó la hora. Llegué como 20 para las 4 a mi casa. A almorzar. Y mi papá estaba jodido de hambre esperándome. Porque yo iba a llegar a almorzar. Oh, qué rabia, me demoré tanto en llegar 2 horas. Porque yo salí de aquí muy temprano. De hecho, yo le avisé a mi mamá y le puse ya en el metro, voy viajando, un cuarto para las 2. Y llegué a mi casa 20 para las 4. Me demoré 2 horas. Y yo aquí corriendo, no pesqué mucho las cositas que abrí de la caja, por lo mismo, porque dije voy a llegar para que quede temprano. Por otra ocasión tengo que estar pendiente de a la hora que voy a tomar el tren, llegar allá en el tren y subirme a la micro que ya va a salir, no a la que va a esperar otro tren. Y ahora hoy día cuando llegué acá tenía aquí el desastre con la caja de Ailani, pero no se las mostré específicamente porque estaba sin carga. Y cuando llego a ordenar y todo, dije, oh, la cámara voy a grabar. Y yo no la dejé cargando y tampoco cuando llegué temprano no la cargué, se me olvidó. Y el domingo salimos con mi mamá al mall porque allá están en fase 4. Y lo malo es que igual está como súper fila, fila en todos lados. Y yo quería ir a una tienda que está específicamente ahí, que vi una repisa, porque quiero poner una repisa para las plantitas. Fuimos como a la hora de almuerzo y no había tanta fila, así que esperamos un ratito y entramos. Muy ridículamente entramos y la tienda estaba cerrada porque estaban en colación. Y abrían a las 4. Pero justo la repisa estaba en la vitrina y la villa era nana, así que no me servía. De todos modos no iba a comprar. Así que ahí medio les grabé algunas cositas y todo. Y después nos vinimos con mi mamá a almorzar. Y después de almuerzo volvimos de nuevo a unos chinos que están por ahí, pero no dentro del mall, sino que afuera. Así que ahí era más fácil de no fila. Y hoy día ya nos vinimos de vuelta porque mañana tengo una hora con el oftalmólogo al mediodía. Y ahí no sé qué voy a hacer la tarde. Quizá me aproveche de dar una vuelta por acá. A todo esto, hoy día anunciaron que aquí también vamos a estar en fase 4 de apertura, creo que se llama. Casi toda la quinta región creo que ya está. Porque aparecía Valparaíso, Viña, Villa Alemana, Quilpué, todo este lado de acá. Concón, Maitecillo, no sé qué, para allá. Para la costa también. Así que eso, igual piola. Espero que todo ande bien. He estado pensando quizás volver al gimnasio. Voy a revisar igual más o menos cómo está la cosa. Porque aprovechar igual tengo eso. Tengo varios meses dentro. Que cuando se cerró, uno los puede volver a activar y como que te cuentan esos meses que yo tenía pagado. Yo tenía pagado un año. De hecho, lo pagué todo ese año de la pandemia, el 2020. Y tengo una plantita nueva que se la voy a mostrar mañana, que me la compró mi mamá.
Y me falta la repisa porque ya no tengo lado. Me quiero poner la platita allá. Parece que me la voy a tener que mandar a hacer porque no encuentro ninguna así que me guste y que combine, que sea la pinta de que yo quiero. Mi arito está súper bien. Me ha encantado. Esta vez me ha cicatrizado mucho más rápido. No, no está cicatrizado full, pero me ha ido sanando mucho más rápido que el anterior. Como estoy usando el spray ese que me dio la chica de ahí, me ha funcionado muy bien. Y me lo estaba cuidando bien. Que esa vez me apreté, me puse rata y no me quise comprar esa solución salina y pava porque valía barata en la ecofarmacia. Pero pensaba en Dojo que quizás valía cara. Y me limpiaba con agua con sal, pero no era suficiente para sanarme bien el aro. Ahora sí, ahora está bacán. Me toco así como cerquita y no me duele. Cuando duermo ahí también. Así que bien. Ay, mañana voy a saber si mis lentes son buenos. Tienen una raya, los rayé un día así, full, full. Una de acá así, me encima una raya muy fea así. Puestos no se notan, pero cuando los limpio y los miro así, la media raya. Una vez andaba en una tienda en Unici, me acuerdo. Me agaché mirando la repisa y me agaché mirando hacia abajo y no me fijé que aquí había una cuestión, entonces choqué así. Y ahí lo rayé. Y quedó marcado porque no es una raya así como de. No es suciedad, sino que es una raya. Porque tiene textura, o sea, hasta un día yo le meto la uña y se nota. Y ahí, bueno, si tengo alguna modificación, sabré y voy a tener que mandarme a hacer otros lentes. Estos veo bien, pero la otra vez me pasó que estaba viendo Loki aquí en esta tele, que es un poco más chica que la que está al otro lado. Las letras, los subtítulos, se me veía, las veía como raras. No distinguía bien los bordecitos, eso. Y como que me molestó, me sentí incómoda todo el capítulo. Y tenía que estar así achinando el ojo. Y eso es como típico de uno miope que lo hace para enfocar mejor. Entonces por eso dije, ah, voy a pedir hora al tiro. Y eso fue hace un mes. Porque no habían horas disponibles. Increíble como ya pasó el tiempo. Y llegó el día 3 de agosto que tenía que ir a mi hora. Así que ya he hablado mucho rato. Miren, llevo 16, 15 minutos hablando. Me largo. Hola, amiguines. Buen día. ¿Martes? Sí, martes. Y aquí estoy ya casi saliendo. Son las 11:35. Aunque dije yo que quería salir a las 11:30. Pero bueno, 5 minutos no es tan terrible. Más que nada quería mostrarle el outfit. Voy a bien abrigadita con esta chaqueta. Está súper oscuro el día. Que no se ve nada aquí en esta cámara. Voy con abajo una camisa y ahí está la camisa y este bidú que sin manga, entonces así me puedo poner varias capas. Y de piernas llevo este pantalón, que no es un pantalón, es una calza pelúa, o sea, por dentro pelúa, que es así como pata de gallo. Y mis botines, esta me la compré en Quillota el fin de que fui, estaba muy barata en un Family Shop ahí en el mall que les dije que fui con mi mamá, así que bien. Y me puse esta chaqueta, bah, no, aquí es chaqueta, la cartera chica, porque como igual la chaqueta es como grande, entonces así queda un poco más suelta de manos, porque además tengo que llevar esta bolsa, porque llevo un regalito, un envío que tengo que hacer al correo, por eso igual quería salir temprano o pasar al correo antes de la hora médica, pero no sé, no creo que alcance. Depende, si no hay fila, paso o dejo la cuestión y chao. Pero si no, después de eso, si total, igual me voy a desocupar temprano. Si en esto del ojo el caballero te mira la cuestión del ojo, te dice que letra B, ¿verdad? Y listo, se demora ni media hora. Así que ahí vamos, ahora ya me voy yendo, para no llegar tarde. Pedí un iced tea. No tienen bombilla. Y ando con mi cartera pequeña y aquí no ando con mi bombilla. Thank you.
aquí poniéndome un babero para poder comer. Hace mucho que no hacía esta comida que es tallarines con salsa boloñesa. Últimas veces hacía como tomaticán con arroz, pero ahora como del otro día que fui al ramen, que me dio como la gana de comer tallarín así. Y me puse esto porque ya me estaba dando cuenta que típico cuando uno come esta cuestión salta salsa para todos lados, y este polero en rosa, o sea, manchar al tiro. De hecho ya me cayeron unas pintitas. Igual el polero está ya mega manchado, full quedó para la casa. Incluso le salieron de este peeling, de estas como pelotitas que salen por el roce de la ropa. Porque este de Chin, igual no. Yo les dije en el mismo video que se notaba medio plástico en el haul, pero es muy abrigadito, así que ya lo dejé para la casa. Igual de repente, por ejemplo, hoy día me lo puse que fui al supermercado hace un ratito antes de almorzar, y andaba con este y no me lo saqué, me puse un abrigo nomás encima y ahí quedé más fancy. Pasa súper piola. Pero igual dije, voy a ponerme algo para no mancharme con salsa roja, que cuesta que salga. Ya lo que terminé de almorzar, les hablo porque hace días que no les he hablado nada. Tengo que poner el contexto de la última vez que hablé. Voy a buscar en realidad también qué fue lo último, porque yo no me acuerdo. Ya, me acabo de sacar el babero porque ya comí. Y está un... ¡Ay, que hace frío! Dios mío, todos los días tanto frío, yo sufro. No pasa nada con la hora de calor acá en Viña. Bueno, en primer lugar les cuento que hoy día es viernes, ya terminó la semana. En este momento son las 4 de la tarde. Una clienta a las 5, pero me escribió hace poco que va a llegar más tarde, así que voy a tener que seguir esperando, hacer la hora. Voy a sacar el moño porque tengo frío también. Qué ganas de ir a acostarme en este preciso momento, pero no puedo. Voy a prender la estufa yo creo un ratito. Último que les grabé, estuve mirando la cámara. El martes llegué aquí relativamente temprano, como a esta hora, porque almorcé el ramen. ¿Se acuerdan que les mostré? Que estaba bueno, pero lo que no me gustó es que me salieron algunos fideitos medio pegados. Entonces, pero de sabor estaba rico. Igual no tengo mucho donde comparar, porque la única otra vez que he comido ramen así en tazón, ramen real, no de, de Maruchan, fue en Valparaíso hace muchos años atrás, quizás el 2018, no me recuerdo bien, pero antes mucho antes de la pandemia. Ahí comí un ramen shoyu, creo que se llama, que es con cerdo también, pero con el caldo de pollo. Y el que ayer, no, no fue ayer, el del otro día fue un miso ramen. De sabor estaba rico, pero eso, los fideos. Después de eso, volví al depa, y porque hacía mucho frío en la calle, así que me devolví. Y aproveché de hacer aseo, porque al otro día tenía que ya armar la camilla y atender. Así que eso fue el día martes, y el miércoles en la mañana ya atendí. Por eso ese día no grabé, ese día también hacía mucho frío. Entonces después fue el día de ayer, jueves, también hacía mucho frío. Pero lo que sí aproveché fue de lavarme el pelo y me hice un lifting. Como tenía libre de clientas, me atendí yo misma. No sé si se notará aquí en cámara. Espero que sí. No me acuerdo cuándo fue la última vez que me había hecho uno. Y ahí me lo retoqué, y sería el día de ayer, porque después de eso, como muy floja esta semana, más que nada por el frío. De hecho ahora yo creo que haría lo mismo, si no tuviera que atender, me iría a echarme, a acostar y a editar. Ah, y el otro día, parece que fue ese día martes, vi una película en la tele, o sea, la pasé de aquí, vi Rápido y Furioso 9. Que me agradan esas películas, son tan fantásticas cada vez más, que esta vez incluso van al espacio. Y por eso la quería ver, a ver qué pasaba, con qué salían ahora para penetrar en la ficción. También quiero ver una que sale La Roca, que es como de Disney, que todo esto está en Cuevana, por si acaso. Ahora voy a ponerle agüita a las plantitas en este rato, aprovechan que tengo tiempo. Y no le mostré, no le he mostrado específicamente que tengo aquí una planta nueva, ¿eh? Esta me la había comprado mi mamá, y el fin de semana pasado que fui a Quillota me la traje. Es una elegantísima, ¿se acuerdan la que a mí se me murió? La que tenía un palito y se le habían caído todas las hojitas. Es la misma. Así que ahora la repuse y la pusimos en esta maceta que la otra vez me compré y sobró, porque una que iba a poner le quedó chiquitita la maceta. Así que como esta está bebé, ahí cabe justo, la metí adentro más que nada de decoración. Falta la repisa que quiero poner ahí. Ah, eso voy a hacer también, porque vi una en internet que me gustó. Era de Santiago, no sé de dónde, así que voy a copiar la idea y la voy a mandar a hacer, porque ya en ningún lado una bonita.
Estuve mirando varias de las que vienen en las tiendas, pero o son muy grandes como la Casa Idea o son muy chicas como otras que fui a ver el fin de semana y no sé, no cabía en la plantita. Entonces yo quiero poner esta, quiero poner la moradita también ahí, acá en estas partes, y como cuando yo pueda ahí abrir, le llegue luz y todo eso, entonces va a quedar bien, porque por ahora esta está, no sé dónde ponerla. Y ahí si pongo esa repisa me van a caber tres plantitas. Entonces tendré un espacio para poner otra. Una nueva que algún día vendrá, no lo sé. Y lo que no les he mostrado es que la monstera, le había mostrado hace poquito que estaba abriendo, salió el brote, y no sé, yo estaba muy contenta, pero ese día cuando llegué de Quillota, ya está la hoja abierta y no la voy a botar ahora. Y ahí les presento la hoja nueva, que es esta, que está más clarita, porque siempre es así, la hoja nueva es más clarita, pero es la más grande de todas. Salió sin hoyo, pero está grandota y me encanta. Me tinca que la siguiente que salga, que no sé cuándo irá a ser, va a salir con hoyos quizás. Esta como que quiso, pero me encanta que está gigante, hermosa. Y también le han crecido harto las raíces. No sé si no está ahí. Sí, ahí está la raíz, esa raíz es full nueva y ha crecido bastante rápido. Y de hecho ahora la voy a regar porque me he fijado que esta me... aunque se ve húmeda. Voy a hacer el método al palo mejor, antes que cualquier cosa. Pero esta me ha estado pidiendo agua tanto seguido que le he puesto el palo y ya está seco. Así que hubo un tiempo que pasaba como una semana sin regarla y ahora como estuvo trabajando harto en su hojita nueva, como que necesitaba más agüita. Así que como les dije, eso voy a hacer ahora. La regación, más que nada voy a ver cómo están. Porque parece que... ¿cuándo fue que regué? El día lunes que volví de Quillota, ese día que regué. Y hoy día ya es viernes, así que ya han pasado unos 4 o 5 días. Vamos a revisar y si no es necesario, no la riego tampoco. Porque igual con este clima no necesitan tanta agua. Y por acá, porque no les conté cómo me fue en el ojo, pues. Si ese día fui al oftalmólogo y no les he contado por aquí. Me encontraron que tenía en este ojo, en el izquierdo, me aumentó un poco mi miopía. Antes tenía menos 5 en cada ojo y ahora tengo en el derecho, sigue igual, menos 5 y acá tengo menos 5,5. Así que me mandé a hacer lentes a AliExpress de nuevo, igual de la misma forma que mandé a hacer estos, pero en otra óptica. Estos, como les dije el dato, por si no lo han visto, están en unos Blogmas. De hecho, le puse ahí, llegaron mis lentes. Son de la marca Phonex en AliExpress y ahora mandé a hacer a BB Clear, algo así, también AliExpress. Y me costaron 30. El marco y los cristales, todo incluido, me los deberían mandar ya ensamblado y todo igual que este. Estos también me costaron como 31, 32 por ahí. Como que estoy como en la quemada del... espero que lleguen bien porque estos se demoraron mucho en llegar. Se quedaron como en aduana mucho rato retenidos, pero no me cobraron. Pero sí se demoraron como 2, 3 meses, si no me equivoco. Aquí en Chile, porque llegaron al mes, se demoró un mes en llegar a Chile, de allá de China. Llegó y aquí estuvo como 2 meses pegado en correo, ahí como en la parte de internación. Entonces ahora me mandé a hacer unos como parecido a esto, pero más chiquitito. Ahora me fijé bien en las medidas, revisé la medida de esto y pedí todas las medidas más chicas que esto. Porque sabe, yo compré nomás y si sí, estos me quedan grandes, pues, si sí, se me andan de repente cayendo, me los tuve que apretar aquí de atrás y todo. Igual no es mucha la diferencia con esto, entonces puedo seguir esperando mientras. Y más adelante, cuando me lleguen eso, me voy a pedir de sol. Porque el doctor me dijo, me preguntó si yo usaba lentes de sol y yo le dije que no. Y me dijo que no solamente había que usarlo por moda o porque, ay, qué bonitos que son, sino que la luz ultravioleta estaba muy mala para tanto como la piel, también para los ojos y sobre todo para uno que tiene ahí el ojo ciego. Así que tenía que protegérmelo igual con unos buenos lentes de sol con filtro. Así que también me voy a pedir, también venden ahí, así que ahí voy a buscar a otro marco o otra cosa, pero cuando me lleguen los otros. Ya los pedí ayer, si no me equivoco, los mandé a hacer y falta todavía que lo ensamblen y que me los manden. Falta todavía mucho, pero ahí les iré contando. Ojalá, ahora sí, igual el chino me preguntó las medidas, o sea, la prescripción, porque yo mandé una foto, pero la letra del doctor es tan amorfa que ni yo misma la entendía, así que
el chino me puso así como, estos son los valores, como que lo transcribió, ha escrito, y como para corroborar, y por lo que veo parece que está bien. La otra vez, acuerden que me equivoqué, espero que esta vez lleguen bien. Así que por eso no lo voy a comentar en Instagram ni nada, hasta que ya lo tenga en mis manos y diga me funcionaron, y ahí ya les voy a dar el dato bien. Y habían varios marcos bonitos y baratos, y hay varias marcas, aparte de la que compré la otra vez y la de ahora. Tienen que buscar nomás ahí en AliExpress. Y ese mismo día igual fui a las ópticas aquí a mirar, pero en todos lados habían gente y no entré en ninguna. Al final miré por fuera, porque como los aforos, igual esas tiendas son chicas, entonces como que tenían aforo de una o dos personas y estaban con gente. Y allá yo quería más o menos preguntar, como cotizar, pero por lo que vi en internet, así como el puro marco te sale 30 lucas. Y aquí me salía todo 30, así que encuentro que estaba igual, más barato. Y aparte que mi cristal igual es medio lisiado porque es súper grueso. Y me pasaba, no sé ahora, pero en esos tiempos, siempre yo quería un marco así como este. Y con mi cristal siempre me decían, ay no, es que tu vidrio es tan grueso que no va a entrar. Y este los chinos a la vida lo pusieron. Igual... No sé si estará enfocando, porque obviamente me lo saqué, voy a poner ahí mi mano así enfocar. Si se dan cuenta, obvio que el cristal es más grueso que el marco, pero nunca se han desarmado ni siquiera han salido. Y los chinos no me hicieron ningún problema en ensamblarlo, así que acá yo he visto mucha gente ahora que usan estos mismos marcos, y no es que no lo vendan, pero es como con aumentos más bajos, por lo que yo me he fijado que no tienen problema. No sé, me da esa impresión de que me van a decir, no, tienes que usar un marco de esos gruesos, de plástico. Yo no quiero. Eso, ahora sí, por ahora. Voy a seguir tomando juguito. Ya volví a mí, que es la hora del tecito, aunque es tarde, ya son las 8. Ya no alcancé a tomar así mi 11 de estos días que he estado tomando yogur con cereales. Para no comprarme dulces ni pasteles, porque ya estaba comiendo mucho de eso. Me voy a tomar un tecito. Aquí tengo mi pirámide de tés. Esta es la de chocolate, de la que yo había comprado la vez anterior, no de la que me llegaron. Estoy mirando los Juegos Olímpicos, de que se fue mi clienta temprano. Estuve mirando la maratón de las mujeres y iban como en el kilómetro 12 y algo. De ahí la tuve que apagar, pues así que no supe quién ganó ni qué pasó. Y ahora están dando los clavados de hombres. Y eso, no le había mostrado, parece, no me acuerdo si le había mostrado por aquí la tacita de adagio que compré. La mía es la Sun, que tiene sol y estrellitas. Y ahora voy a tomar un té de chocolate. Voy a ponerle el tiro ahorita de aquí. Y lo quiero cortar con un poquito de leche. Más que nada porque no quiero calentar leche. No quiero ensuciar el calentador. Así que voy a poner la leche aquí en la agua que está recién hervida. Yeah. Que este tecito es rico, pero es más rico con leche. Ya se lo había comentado la otra vez. Quedó bien bueno porque el agua está recién hervida, entonces está full caliente. Y con esto ya le quito un poco lo full y lo hago más tomable. ¡Oh, ñami! ¡Qué rico, qué rico, qué rico! Perdón que los tiente, pero es un tecito. Y terminé mi semana ya. Ya acabo de ordenar, desarmé la camilla y ordené todas las cosas como son. Y ahora me voy a tomar este tecito, calentar el cuerpo. Parece que quedó agua. Sí, quedó un buen. Para seguir tomando té más tarde, bueno. Estoy súper agacha porque la cámara la tengo puesta no sé dónde. Y voy a sacar el té porque tampoco me gusta tan cargado. Va a seguir tomando un ratito más. Por eso dejo el agüita lista, porque obvio que no me tomo un té. Yo hago durar esta bolsa para muchas tazas. Y miren qué linda se ve la taza con leche. Qué bonito. Es de 250 ml. Yo pensaba en un cuarto de litro. Yo juraba que en las fotos se veía chica, me lo imaginaba como esta, por ejemplo. Que capaz que esta haga lo mismo, pero es más baja y más ancha. Pero así físicamente me la imaginaba así, chiquita, que esta es la de Twinings. Y nada, pues cuando la saqué, cuando la abrí, la encontré bien. Me sorprendió. Cabe así como en toda la mano.
es de doble vidrio, entonces así se puede utilizar con bebidas muy calientes. Voy a seguir mirando esto y hacerla ahorita para ver mi dorama a las 9. Y el dorama lo tengo que ver en la tele de la pieza, porque esta tele el otro día le dio unos taldos muy pesados. Estaba mirando y se le fueron los subtítulos a la cuestión. Me quise salir y buscarlo y se quedó pegado. El control es muy lento. Recuerdo haberles contado por aquí que esta tele es muy pegada y muy lenta. La odio. Smart TV, pero es como de las primeras que lanzaron, entonces como que es antigua. Aún así, Smart TV, pero antigua, porque no le puedo poner otras aplicaciones, solamente tiene Netflix y tiene YouTube. Por ejemplo, no le puedo poner Disney, ni Amazon, ninguna de las otras cosas nuevas. Tengo que tirarla con el Chromecast. Pero eso no me molesta, sino que lo que me molesta es que se quede pegada y el control de a rato no funciona. Mal. Pero para ver la tele normal, funciona súper bien. Y se me acaba la memoria de la cámara, así que hasta aquí llega este momento de video.